Noticias RTQ. Recomendaciones. En México, las enfermedades respiratorias son un importante problema de salud pública y representan la morbilidad más alta del país, así como la primera causa de consulta en los centros médicos. Se estima que la rinitis alérgica, uno de los principales padecimientos respiratorios, afecta a entre 17 y 25% de la población en el país, siendo común en niños y adultos jóvenes, además de que se asocia a otras alergias. Los ácaros son responsables de la mitad de las manifestaciones alérgicas y están presentes en el polvo de la casa. Principalmente se encuentran en colchones, almohadas, cortinas, sofás, alfombras y peluches, por lo que la higiene de estos artículos es importante, así como la ventilación de las habitaciones. Mientras que la rinitis alérgica estacional, provocada en gran parte por el polen, es considerada la cuarta patología crónica a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Un colchón puede contener cerca de 2 millones de ácaros y existir hasta 2.000 ácaros por cada gramo de polvo, señaló Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra. Explicó que una alergia respiratoria es resultado de un mal funcionamiento del sistema inmunitario, provocando que el organismo reaccione de manera anormal o exagerada al contacto con elementos del ambiente conocidos como alérgenos. El pelo de animales y el moho ocasionan también reacciones inflamatorias en nariz, ojos, garganta y bronquios, lo que se conoce como rinitis alérgica. Los síntomas son irritación y obstrucción de la nariz, picores y estornudos, lagrimeo y enrojecimiento de ojos, tos, sensación de ahogo o erupciones en la piel. Uno de los fármacos que se utilizan para tratar las alergias es la cetiricina. Se trata de un antihistamínico de segunda generación que alivia estornudos, escurrimiento nasal, ojos llorosos, picazón de nariz, garganta, entre otros.